un saludo a la comunidad de Chilenito Loco, el mejor en recopilaciones de vídeos de Chile. Pues ahí va mi saludito y mi bendición. Cuando quieres hacer pizza, pero se quema. Mano. Ya dale. Cuidado, baja. Señora, ¿sí? Disculpe, ¿puedo pedirle que me pueda sacar una foto al lado de Puma? Sí, claro, ¿de verdad? Claro. Ya, usted sosténgalo, está grabando ya. ¿Se ve? ¿Apretar algún botón? No, sosténgalo. ¿Se va a quedar así? No, espera un poco, va a sacar otro. Sigue grabando. ¿Cómo? Sigue grabando. No, ya. Joven, no. No. ¿Dónde hay un baño? ¡Estoy que me cago! Yo me pico otro coco y arranco el toque rock, mientras fuma en el baile la rompe. ¿Está bueno ese reloj? Sí. ¡Buena, hermano! Loco, cachen que compré un mouse el otro día, este mismo, y me salió malo, y lo vine a cambiar, pues, ¿cachai? Y resulta que hice mis compras y toda la weá, y ahora que vengo a buscar el mouse para llevármelo, está el mismo que yo traje, malo. Y con la caja toda rota lo volvieron a colocar acá, weón. Son como el pico. Tengo esta pelotita yo. Cuando yo meta la pelotita por ahí, yo voy a mirar por aquí y la pelotita va a cambiar de color acá. ¿Ya? Mire, a ver. Como cambia de color aquí. A ver, mire este por ahí. Mire, no, si por ahí. Pero que tiene que mirar por ahí. Pero no me. No. ¡Oh, cabrón! ¡Conche tu madre! ¡Mira cómo entraste en la mesa! ¡Está muy culo! ¡Salva el agua! Papi, mi mami dijo que fuera a comprar el pan. ¿Para el escándalo? ¿Soy la nana, Cayo? ¿Le digo eso entonces? No, yo voy. Pero porque a mí me gusta elegir el pan. ¿Sí? ¿Verdad? Mira, pues.
Ayúdalo, 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 ayúdalo a hacer, compadre. ¿Cómo? Ayúdalo a sacarlo de la cáscara. No, déjalo aquí. Solo no va. No, pues ayúdalo. Eso. Ahí va, ¿qué tienes? La otra. Ya. Ahora, ayúdame a sacar el zapato. Ayúdame. Ya, llévalo al calentador. El perro. Ayúdame. Ya, ayúdame con tu pie. Ayúdame con tu pie. Ya. Ahí. Acá está. Ya, muy bien. Vamos a buscar una galleta. Álvaro, ¿no eres vegetariano? No. Está rico el charipán. Mucho lumpen, mucha gente con rabia se ha manifestado de esta manera. ¿Qué valoras tú? El que se respete la publicidad, que no se rompan los carteles uno de uno a otros candidatos. ¿Tú valoras que en este barrio la gente es respetuosa? Sí, sí, claro. Pero por lo menos en este barrio tú harías el llamado que es tranquilo. Sí, sí. ¿Qué le parece que este barrio es respetuoso de los carteles publicitarios? Saben vivir. ¿Y qué se nota que la gente cuida acá? En la altura de la gente que vive. Gente decente. ¿Nunca ha visto un vándalo acá destruyendo? No he visto para este lado. Yo que trabajo años para este lado. ¿Te haría un llamado para que la gente venga, que es un lugar correcto? Sí, lo haría. Gracias. Ya, no hay que... ¿No se ha visto lumpen destruyendo letreros? No, yo no los he visto. Y yo vivo aquí, Ñuñoa. ¿Te valora el barrio? Mucho. No hemos visto que alguien haya destruido los letreros o haya habido peleas. Yo creo que en otro barrio ha habido la gente más conflictiva. Me dijo su compañero es bien bonito y yo le dije que era mi profe. ¿Lo dijo por mí o por su compañero? No, por usted. Mire la mamá, mire la mamá. Qué fresca. Qué raya que sea, weón. Joder, oye, caché que antes me metías la wea del Winsor a esa cuestión del apadrinamiento, ¿cacharon esa weón? ¿No? Ay, así. Sí, voy a apadriné un agua. ¿Cuánto se llama? Una chichilla para acá. Murió.
gracias por este contacto, Claudio. Que te vaya muy bien hoy. ¡Piñera, cuidado! ¡Buen día! ¡Oh, qué pasó! ¡Oh, oh, oh!